Bienvenidos a la octava temporada del especial Max Steel original. Comencemos con la revisión de Psycho Androide de la misión NTEC bajo ataque. Bueno, vamos a hacer la revisión de inmediato de Psycho. Las botas se ven muy futurísticas y geniales. Ropa pintada con un estilo medio chido. Aquí se ven los detalles como si fuera una especie de pantalón con una armadura, algo así. Su brazo, sus dos brazos robóticos, esta es su arma. Una especie de rifle con bayoneta y algo así como un disparador. Bueno, para agarrar la arma. Este para agarrar la arma. Esta para intercambiarle los cartuchos de municiones. Este es el brazo robótico de Psycho. Tiene buenas características robóticas. La mano se le ve bien hecha. Aquí le puedes poner cualquier accesorio de Max Steel original. Aquí está su cinturón bien hecho, que está hecho de pintura. ¿Ven? Así está bien hecho. Unos músculos al estilo Max Steel. Genial. Una especie de collar robótico. Y el rostro de Psycho. Con un aspecto diabólico, aterrador, con unos dientes salidos, ojos color rojos diabólicos, un peinado plateado al estilo robótico. Y curiosamente el rostro de este Psycho Robot hace referencia a los Terminadores. O sea, de los Terminator, pues. Se parece mucho a un robot de Terminator. Y sí, tiene buena característica. Creo que este Psycho hace referencia y tributo a Terminator, en donde salían una especie de robots con una sonrisa diabólica, ojos diabólicos, rojos. Y obviamente de esa película se inspiraron para crear a este Psycho. Y pues bueno, vamos a revisar el arma, o sea, este accesorio. Bueno, el arma tiene buenas forma, parece una especie de rifle futurística. Lo curioso de esta arma es que supuestamente puedes agarrar de aquí, tomar de aquí, disparar. Pero bueno, así es esta arma de Psycho Robot. Lo curioso de esta arma es que se parece mucho a la Hammer Booster con su bayoneta. Y sí, tiene una forma bastante parecida a la Hammer Booster con bayoneta del Gears of War 4, que algún día podría estrenarse. Y sí, esta arma se ve genial, se ve chida. Entonces damos una vuelta de presentación. Aquí está donde está hecho. Es 2008, Mattel in Made in China. Todas las figuras de Max Steel y Achoklman y de Star Wars hechos en China. Las articulaciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 articulaciones son. Ahora, pues vamos a dar la opinión. Es todo lo que di de su opinión de esa revisión de Psycho. Vamos a dar la opinión. Bueno, chicos, ya vimos la revisión de la figura. Ahora vamos a dar la opinión. Esta figura le hubieran puesto un balín en su arma para que así pusieras y lo apachurraras con este botón. Y así tuviera el balín y pum, así estaría más genial, más chido. Pero no se le pusieron y no le pusieron ese detallito. Lo que me hubiera gustado de esta figura es que hubiera tenido una versión parecida a la misma, solo que tuviera tenido dos brazos y una ropa color naranja, así como sale esos Psychos en el videojuego de Max Steel o en el Turbo Mission de Max Steel. Encuentra unos Psycho Robots, los tiene que combatir dentro de NTEC, algo así.
hubiera hecho. Hubieran hecho más variantes de esa misma figura. Así sería más genial y más diverso del Psycho. Por el momento, en el Max Steel Rebirth no han sacado un Psycho versión Rebirth, lo cual no deben hacer. Es mejor que esté el Psycho original tal cual como se ve. Y en fin, Psycho Cyborg y Psycho Robot, que son básicamente la misma jeta, solo que de diferente forma, es un villano bastante increíblemente inteligente, listo y bastante cruel. Aunque Psycho haya muerto en la película Max Steel, Peligro de Extinción, el legado de Psycho con sus robots permanece por los siglos de los siglos. Siempre. Y sí, Psycho fue un buen villano, buena historia, y básicamente Max Steel al final derrotó a Psycho. Pero el legado de Psycho seguirá vivo, a pesar de su muerte. Así es que chicos, adiós. Y que Psycho descanse en paz, y que Max Steel Rebirth se